Hola, yo soy Damaris. Quédense a ver este gran proveedor directo de la marca de Ultramo y también Girabella o Girabella, como tú la conozcas. Tienen muchos cosméticos, ya saben, ahorita todo lo que se está vendiendo de Barbie, de Sanrio, de Stitch, todo lo nuevo les llega aquí. Es una gran tienda que es de planta baja, también tiene primer piso, es una tienda muy muy grande y de hecho aquí les mostramos solo un poquito de lo que tienen. Me agrada que ellos hacen envíos nacionales, internacionales, facturan, porque luego me preguntan eso, ideal para el mayoreo, pero ahora sí vamos a empezar. Y miren, amigos, amigas, esta es la fachada de Look Color Cosmetics. Como les digo, es una nueva tienda, nuevo proveedor que les voy a mostrar aquí en mi canal, 100% confiable. Y estamos, me decías que esta calle de aquí se llama 20 de noviembre. Esta de aquí es 20 de noviembre. Ah, sí. El local es número 7. Nos encontramos entre las calles Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata. Perfecto. Nos encontramos a lo que es media cuadra de lo que es la parroquia y del centro de Lerma. Está súper céntrico, ¿no? Sí, no va a haber exactamente pierde. A media cuadra. De todas maneras, aquí estarán los datos y me dices que aún así ustedes hacen envíos, ¿no? Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana y también a internacionales. Así es. ¿Y tienen alguna compra mínima para los envíos? El mayor es a partir de 500 pesos. Y antes de dar inicio, muy importante, ¿cuál sería su horario de atención aquí en tienda física? Nuestros horarios son de lunes a sábado de 10:30 de la mañana a 7 p.m., Ah, ok, perfecto. Entonces los domingos descansan. Los domingos no laboramos, esos los utilizamos para realizar los paquetes. Ah, muy bien. Y acuérdense que compra mínima, ya sea para envío o para los que vengan aquí a la tienda física, es de 500 pesos. Y aceptan pago con, obviamente, efectivo y también transferencia, pero la transferencia ustedes deben de esperarse a que este dinero pues ya esté en la cuenta de ustedes, ¿no? Efectivamente. Porque a veces sí se demora un poco. ¿Me dices que estas son algunas ofertas? Sí, es que metimos unas ofertas de Ultramo, pero esas son, son ofertas que hasta que se acabe el producto, o sea, ofertas ilimitadas. Yeah. Uh-huh. Como por decir tiene un costo de 99 pesos, así la cajita con 12 piezas. Son dos modelos diferentes. Uy, es puro glitter, ¿no? Sí, glitter también se lo pueden aplicar en el cabello. Más ahorita que está la moda como coquette. Sí. Ajá, como que... para que brillemos. Ajá. Muy bien. Igual una de las ofertas que tenemos... Sí, tú dinos. Es esta. Porque aquí nos van a enseñar de todo un poco, porque en sí tienen un buen de cosas. ¿Esa qué es, una paletita? Sí, es de rubores. Y esta tiene... Ahorita la van a encontrar en 39 pesos. 39 pesos para que aprovechen. También yo considero que es como una mega oferta. A ver, son tú dinos. Estos dos. Son pegamentos Ultramo. Uh-huh. Y es para la pestaña. Estos se van a ir en 89 pesos las dos cajitas. Así, con 24 piezas. Se puede decir que 12 piezas y 12 piezas. Ah, o sea, las dos cajas por ese precio. Uh-huh. Pensé que cada caja. No, de hecho está súper barato y lo pueden... Inclusive ellas lo pueden vender en 25. Así que aprovechen. Esto hasta agotar existencias, entonces. Sí, pero... Pues sí, córranle a hacer sus pedidos porque dicho ya no quedan tantos. Miren, ya nada más hay estas cajitas. Espero alcancen. O si vienen para acá, pues ya aquí directamente hacen la compra. Este. Uh-huh, tú dinos. Este igual quedó en oferta. Su precio normal de mayoreo estaba en 430 y ahorita les va a quedar en 149 pesos. Oh, 149. ¿Esta qué es, paletita de correctores? ¿O sí, es corrector y contorno. Ah, muy bien. Y tiene 24 piezas. Este igual les puede convenir para que tengan más ganancia, sí, ¿no? Sí, de hecho, me parece que les queda cada pieza en 6 pesos y uh-huh. Pues la pueden vender en 15 cada una. Ándale. Está súper bien. También algo sí, de que dinos. Nos llegó de oferta, bueno, que tenemos ahorita de oferta, son estos pupilentes. Ay, pupilentes. Estos también. Son de Sanrio. Ay, qué bonito. Ahorita todo lo de Sanrio que se vende bastante bien. Sí, de Ay, hecho qué bonitos. Su precio normal de esta era de 430 pesos y ahorita el blister lo van a encontrar en 199 pesos. 199. ¿Y entonces el pupilente es la figura del muñequito? Sí, sí, pues ahorita te muestro, ¿verdad? Ay, qué padre. Yo pensé que nada más era la cajita y a lo mejor el pupilente venía como... No, sí viene la figura. Sí viene la figura. Sí, de hecho se ve muy bonita. Es que luego, como por decir, algunas piensan que, no sé, como por decir, ay, no voy a ver ni nada, pero, o sea, la parte del... De donde vemos, ajá, no,
No la tapa. No, no la tapa, nada más es como la figurita. Ah, como que de un tiempo para acá se pusieron muy de moda los pupilentes. Ay, miren, el Winnie Pooh. Inclusive también tenemos el, bueno, el portapupilente. Está por acá. Aquí hay de todo. También son de Sanrio. Y bonitos. Este ya sea que se lo lleven por pieza, que les queden 19 pesos, o el blister en 145 pesos con 12 piezas. Ah, hasta espejo. Inclusive este viene para que igual cuando se, como que cuando se lo quita, este es como, no sé cómo decirlo. Es como el chuponcito, ¿no? Ajá, para que lo puedan igual retirar del ojo y no se anden picando ahí su ojo. Ahorita que enfoqué estos delineadores, ¿estos cuánto cuestan? Estos, la gama de las 6 piezas está en 115 pesos, igual es de Ultramo. Ajá. Pero vean, está súper bonito. Estos son en color negro. Sí, ¿sí todos, ¿no? Los, ajá. Todos son en color negro y también estos que están acá son igual en color negro, pero este ya es líquido. Ah, es cierto, este ya viene así. Ajá. Ok, muchas gracias. Y vi que también nos ibas a enseñar algo del tramo que tienes por acá. Ah, sí, la solución de pupilente. Ah, sí, porque estábamos hablando de los pupilentes, también tienen la solución. ¿Y esta cuánto cuesta? Está en 39 pesos, pero pues esta les conviene bastante porque, como por decirlo, pueden ocupar con el pupilente, bueno, ponerlo en el en su estuchito. Ajá. Y recuerden que, bueno, para ocupar la solución, una vez que hayan sacado el porta, bueno, el pupilente, sí, deben de como que tirar esa agüita y otra vez volverle a poner. Y dejarlo ahora sí en esta solución, ¿no? Sí, ajá, para que así les dure. De hecho, el pupilente de Ultramo les dura un año. Miren, de Stitch, esto de aquí que es, se ve bien bonito. Es una cajita. Pero esta viene de, bueno, estos de aquí son labiales en barra, glosses, labiales mate con sus lápiz y un perfume. Sí. De hecho, el perfume huele muy bien. A ver, déjalo, saco para aquí. Está bonito ese, viene muy completo. Sí, lo voy a poner aquí. Ajá. Y a ver si tú puedes. A ver, vamos a olerlo. Ay, sí, huele rico. Huele fresquecito. Ajá, ajá, tiene buen aroma. A mí también me gusta. De hecho, también de, bueno, esta cajita, sí, es de la marca Girabella y esta tiene un costo de 165 pesos de mayoreo. Uh-huh. También de Stitch nos llegaron unos perfumes, esos igual te los voy a mostrar, sí, para claro, que los puedan ver. Y ya de este lado tienen los perfumes, esto es lo que me decías. Sí, que son igual de la marca Girabella, pero aquí tenemos bueno, tenemos el de Stitch, que es uno rosita y uno azul. También nos llegó de, bueno, de Disney, que es este de Mickey, y el de acá es de Minnie. El de Mimi. Sí, están muy, de hecho huelen muy bien. También nos llegó el de Barbie. Aquí está el de Barbie, que también se puso muy de moda. Sí, Barbie. Cualquiera de estos perfumes tiene un costo de 39 pesos de mayoreo. Como por decir, el de los que son de Stitch, estos los pueden, bueno, ya sea que en su pedido, si hacen, no sé, piden 4 piezas, se les manda 2 y 2 para que lleven así surtidos. En el catálogo, de hecho, lo van a encontrar por separado Stitch, Mickey y Barbie. Y Barbie. Sí, pero estos tienen muy buen aroma. Igual son como aromas frescos. No son aromas. Ah, bueno, lo que son el de Mickey y Minnie. El de Minnie viene más como fresco y el de Mickey es un poquito más dulce, pero es aroma de hombre. Es que de hecho, inclusive en los perfumes, hay varias que utilizamos perfumes de hombre. Sí. Mira. Ay, sí huele rico. Ajá, parece un pero aroma. Pero sí huele más dulcecito. Ajá, y el de mini, de hecho, viene así. Es más fresco, entonces. Gracias. Ah, este huele como a flores, no sé. Sí, está como más fresco. Igual el de Barbie, es que también lo de Barbie lo están buscando bastante. Y está bien bonita la cajita también. Sí. Y pues ellos lo pueden vender, gracias, hasta el doble, como por decir. En muchos lugares lo pueden encontrar en 70, 80, hasta y en 120 pesos. Entonces, ¿esta también sería de oferta? Sí, igual es una oferta que les pusimos. Esta, su precio normal estaba en 160 pesos de mayoreo y ahorita se las pusimos en 110 pesos. Ah, igual bonita. Es de la marca Ultramo. Ajá. Y es así, ¿sí? De libro. Sí. Qué padre.
Pero colorida. Igual de esta, pues sí, es que todas las ofertas que ahorita les pusimos, pues sí, tienen un muy buen margen de ganancia. Uh-huh. Sí, les va a convenir más. Mira, vamos directamente con los vasos de acá arribita. Que ahorita están bien de moda. Exacto. Estos los tenemos en 125 de mayoreo. 120. Son de San Río. De estos sí podemos llevar desde una pieza. Sí, ¿sí? 125. 125. Y veo que también tienes hasta los de Barbie. Sí, los de Barbie tienen un costo de 49 pesos. También tenemos lo que es este spray de aclarante de Ultramo. Lo tenemos en 30 pesitos desde una pieza, mira. El blister, entonces ya nos conviene más. ¿En cuánto nos quedaría? El blister trae 12 piezas y les queda en 330. Y entonces también aquí les llega como mercancía de temporada ahora para las vacaciones, miren, hasta salvavidas, ya sea, me dices que de 60 o 70 centímetros. Sí, el más grande que es el de aquí, son 70 centímetros de diámetro, tenemos lo que es la gama de 7, vienen surtidos y tiene un costo de 230, o tenemos el de acá que es de 60 centímetros de diámetro y tiene un costo de 180. La serie de 7 y son diferentes, vienen surtidos. Ah, o sea que la serie nos queda en ese precio. Ajá. Pensé que cada uno. No, 180, ¿no? La serie de 7. Esto también es nuevo, bueno, lo vi en su TikTok de los ositos cariñositos. Sí, de hecho esto justamente nos llegó el martes. Ah, okay. Pero son colecciones que ahorita todas están buscando. Es que igual como que lo de Stitch, los ositos cariñositos y lo de Disney, como que ahorita está, no sé, mucho en tendencia. Esta es una sombra, pero vean, está, es que de hecho sí viene grande, no está como que chiquitita. Sí, está grande la paletita. Sí, y esta tiene un costo de 89 pesos de mayoreo. Ah, está bien de precio para el sí, tamaño. Sí, y uh-huh. Aparte está muy bonita. De la colección de los ositos nos llegó también labiales. Esos ahorita se los mostramos. Sí, gracias. Ya por acá veo hasta una paletita, este es de Bad Bunny. Sí, esa está así. Ah, bueno, es que le pusimos así. Ah, es doble. Sí, uh-huh. Esa tiene un costo de 149 pesos de mayoreo. Y de hecho tienen un buen de paletas, ¿no? Desde las más grandes hasta las más chiquitas. Chéquense nada más. Esta, por decir así, de refresquitos. Esta está bien en kawaii. 105 de mayoreo. Ah, ese es de Ultramo, ¿no? Sí, igual es de Ultramo. Gracias. Ultramo, miren. Ay, este es de Barbie. Como por decir, ¿esta? Sí, tú enséñanos, tú dinos. Ay, esta de aquí es de... Sí, es igual de Barbie. Y esta tiene un costo de 90 pesos de mayoreo. Esta igual viene con su espejo. Ahí está su espejo. Esta se ve padre, muy rosita. Sí, pero de hecho está muy bonita. Bueno, a mí me gustaron mucho los tonos. Sí, y es que trae de todo. Hojuelas, glitter, de todos los colores. Sí, de esta igual no necesitan, como por decir, ponerse el primer. Ajá, y ahí viene... Como el pegamento, ¿no? Sí, también, uh-huh. Bueno, sí. En sombras así económicas de Ultramo están estas dos. Si quieren paletitas más chiquitas, igual aquí las encontramos. Estas dos están en 59 pesos de mayor, así las dos. Las dos. ¿Y esta de aquí? Esa igual es un dúo, está en 75 pesos, pero esa es así. Esta igual serían las dos piezas por ese precio. Ajá, por uh-huh. 75 pesos. De Ultramo, es como de... Como de panquecitos. Sí, ¿verdad? De panque. Sí, están muy bonitas. Es que tenemos otras, eran unas rositas, pero esas igual ya se nos terminan. Ya se agotaron. Sí, también están estas de osito y estas son las tres por 45 pesos. Ok, paletas más chiquitas. Son como tonos cafecitos. Ah, ok, esta para que la carguemos en la cosmetiquera. Sí, de hecho no son tonos así como... fosforescentes, uh-huh. Así, ¿no? Sí, que luego están buscando así tonos más neutros. Esas serían como más rositas. Sí. Pero aún así se ven bonitos. Aquí abajo veo que tienes, por decir, igual como las sombritas así de Barbie, pero estos ya son iluminadores, rubores. Igual esta es esta paleta de iluminador. Esta tiene un costo de 59 pesos de mayoreo. Ajá. Igual, es que de hecho esta de iluminadora se juega con la de los rubores. Oh, ya. ¿Es del mismo costo? Ajá, en uh-huh. 59 pesos. Y esta, la primera que mostraste, uh-huh. Esta es de Girabella. Ah, es cierto, aquí dice. Tiene hasta el espejito también. Y esta tiene un costo de 69 pesos de mayoreo. Y con temática de artistas de como... artistas. Karol G, uh-huh. Peso Pluma. Peso Pluma. Aquí está. ¿A quién vemos acá? Este es
¿Otra de Karol G? Sí, es de Karol G. Y estas igual son de Giravela. Sí, lo que son estas, esta es de Ultramo. En la parte de acá bajito. Sí. Aquí, como por decir, están de las chicas superpoderosas, que es de Bellota, Bombón. Las de Burbuja ya se nos terminaron, pero es que hacían juego, porque esta era... Bueno, este es un rubor. ¿Este es el de bronceadores? Sí, el de Bellota. Y el de Burbuja, pues, era más de iluminadores. Ah, ok. ¿Y estas en cuánto están? En 55 pesos. ¿55? ¿Y las que nos mostraste aquí, estas variaban en precio, las de Karol G? Pues. Ah, esta de aquí está en 59 pesos. Y cualquiera de estas dos está en 65. Ah, está súper bien de precio. Hay un buen, ¿verdad?, de paletitas. Sí, de hecho hay bastante. Ay, esa está bien padre. Este igual es de iluminador. Y esta tiene un costo de 49 pesos de mayoreo. Pero, a ver, voy a agarrar una para que vean igual la pigmentación. Sí. ¡Oh! ¡Qué bonitos colores! Y pues no me apliqué nada de primer ni... Ajá, así sobre la piel. Sí, de hecho se ve muy bonita. Inclusive, bueno, muchos clientes estos tonos de aquí los agarran como para sombra. Sí, puede servir para sombra, es lo que te iba a decir. Y estas de Ultramo son ya un poquito más pequeñitas. Sí, esta igual es como una colección. Esta es de rubores. Estas tienen un costo de 50 pesos de mayoreo. Ah, sí, va cambiando los colores. Esta más doradita. Y esta es más como de contornos. Ah, esta ya viene en mate. Sí. Súper. Y veo que también tienes... Porque hace rato decíamos, todo lo de Hello Kitty, Kuromi, se vende bastante y pues hasta en sombras ya salió. Ay, mira, a ver, te enseño esto. Sí, tú dinos cuál. Este es un corazón. Ay, qué bonito. Este es de la marca Giravello. Uh-huh. Y este pues se desprende así el corazoncito. Ah, okay. De hecho tiene imán. Como imán, sí. Y pues estos son sus tonos. Son así tonos cafecitos, están bonitos. Sí. Esta paleta tiene un costo de 75 pesos de mayoreo. Ah, y acá viene la parte colorida. Sí. Está muy bien. Pero está muy bonita porque, bueno, ustedes la pueden juntar. Está y padre. Ya pueden separar el corazoncito. Okay. Esta es una paleta de rubores con iluminadores. Y esta tiene un costo de 65 pesos de mayoreo. Ok. Pero este es igual de la edición de Sanrio. Y también está aquí otra, donde está Kitty y Cinnamorol. Cinnamorol. Estos de aquí ya son contornos y ya los de acá son iluminadores. Traen brillitos. Sí, cualquiera de las dos está en 65 pesos de mayoreo. También está esta sombra, que es de la marca Sosbella. Esta está en 45 pesos. Ah, esta marca también la he visto mucho, la de Sosbella. Sí, de hecho está, tiene muy buena pigmentación. Y están estas. Esta igual es de la marca Giravella. Y pues esta la consideran que es más como de Kuromi porque está moradita. Por el colorcito. Sí, cada una está en 75 pesos de mayoreo. La parte de acá arribita son los rubores. Y esta de aquella es el iluminador. Ah, es cierto. También esa viene igual, ¿no? Ajá. Arriba el rubor. Y esta es más seria como la de Kitty porque es rosita. Sí. Es que luego se las llevan así como en juego, como que quiero una de Kuromi y una de Kitty. El dúo. Ajá. Ándale. Y también se llevan la del corazón. Y miren, amigos, amigas, de hecho, tienen muchas más sombras. Aquí nos muestran ejemplos. Yo las y los invito a que vengan a conocer toda esta mercancía, porque de hecho no les había dicho, aquí encontramos cosas en planta baja y también pueden subir. Entonces, sí, hay, ¿no?, planta, segundo piso. Para que ahí también vean todo lo que ellos tienen. ¿De aquí nos vas a mostrar algo? Tú dime, polvos. Sí, aquí en la parte de arriba tenemos... Ah, las bases que decíamos. Sí, las bases únicamente se venden por gama, que son de 6 piezas, o por toda la cajita de 12 piezas. Si se llevan, como por decir, la gama de 6 piezas, se llevan un color de cada... Bueno, es un tono de cada color. Como por decir, esta base son de 9 piezas. Esta está en 345 pesos de mayoreo. Pero ya nos llevamos todo surtido. Sí, vienen 9 tonos diferentes. Esta de aquí, esta es la que buscan bastante. Sí, es la famosa. Sí,
Esta por blister, bueno, la caja con 12 piezas les queda en 320, o si se llevan media docena les queda en 189 pesos. Muy. Esta de aquí es como una tipo baby cream, es que es una base muy ligerita. ¿Y esta de qué precio es? De 139 pesos la gama con 6 piezas, Ah, pero igual okay. son 6 tonos diferentes. Sí. Ah, bueno, algo muy Sí, tú importante, dinos. que en las bases de Ultramo, bueno, de aquí para acá, todas vienen tonos así medios. Y lo que es esta, la Even Better, son tonos muy claritos, o sea, son para pieles Ah, muy blancas. bien. Y esa, por decirla, que nos dijiste, ¿esa cuánto cuesta? Esta está en 250 pesos las 6 piezas o 450 el El blister. blister. Sí, con Okay. 12 piezas. Sí, Sí, esta es muy. mate. De hecho, esta sale muy buena. Okay, esta igual, acuérdense, solo por gama. Bueno, todos los colores nos Sí. tenemos que llevar. Esta viene así. Y esta, la gama de las 6 piezas, está en 199 o el blister en 399. Y esta sería la otra base, ¿no? Que también tienen de Ultramo. Sí, de hecho esta la andan buscando bastante. Esta es la Maestro Touch y esta igual la tenemos por gama de 6 piezas en 210 pesos o el blister en 380 pesos. Este polvo igual es uno de los que buscan bastantes. Sí, es famoso este polvo de Ultramo. Este por pieza está en 45 pesos y por blister en 380 pesos. Pero bueno, este polvo translúcido también tenemos estos otros tres diferentes. Es que este viene en tres tonos. Ah, ok, ese ya vendría así por tonos. Sí, de este igual te los muestro para que Sí, vean. está bien. El primero que mostramos es blanco. Y este ya sería entonces por tono. Sí, como para decir, aquí está como. ¿Se ve como rosita? Sí, es Sí. como rosita. A ver. Ah, acá viene otro. Ese ya es más tono piel. Sí, es. Y estos son translúcidos. Este, la gama está en 120 pesos y pues son las tres piezas. Ah, mira, sí. Este es el blanco. El como tono piel. Sí, este se ve como rosita, Sí, lila. como rosita, ¿no? Este es polvo suelto. Este es como el tipo banana. Y este tiene un costo de 120 pesos las tres piezas. Es que igual este va por tonos. Ah, okay. O el blister en 420 pesos. Y algo que también tienen, miren, son muchos, muchos perfumes, pero algo que me dices es que no siempre les llega lo mismo. No. Van cambiando los modelos. De hecho, una vez por semana nos llega perfume. Pero es que el perfume sí se termina muy rápido. Para que aprovechen. Sí, si quieres, mira, te acerco este. Ah, miren, veo que tienes desde para dama y caballero. Sí, los precios van de 169 pesos, 179 y 189 pesos. Este de aquí es un 212, pero es de mujer. Ah, ok. Entonces, los costos que nos dijiste ya serían de estos perfumes así grandes, o también tienes las miniaturas, se podría Sí, decir. los mini set, los que vienen así de tres piezas, está en 289 y el que viene de cuatro piezas en 299 pesos. Ah, perfecto. Pero miren, tienen muchos, hasta el de la patineta que estoy viendo por acá. Sí, están muy bonitos y huelen muy bien. Y esto sí se les acaba rápido. Sí, eso, bueno, sí, en la cuestión de los perfumes, en eso sí. Hay que tomar en cuenta que hay muchos perfumes que se nos terminan rápido y pues si nos vuelve a llegar a la siguiente semana, llegan, pero son nuevos modelos. Nuevos modelos. Sí, que no siempre hay lo mismo, pero eso es lo bueno, que así ofrecemos variedad, ¿no? Sí, mira, como para decir este Hugo Boss. Ok. Ahí están, bueno, está este que es el negro, el El rojo. rojo. Ah, y también otro de acá, el plateado. Sí. Ok. Y esto igual en su catálogo lo pueden ver. Sí, en los catálogos en WhatsApp ahí encuentran igual lo que es el perfume. Igual, bueno, la compra mínima, como habíamos mencionado, que era a partir de 500 pesos, pues ellos pueden variarlo, ya sea perfume, Ah, sí maquillaje. podemos mezclar los Sí. vasitos que enseñamos, los salvavidas, Sí, lo pueden todo. mezclar. Muchas gracias. Y como les decía, aquí ahora sí ya nos encontramos
en el piso de arriba y tienen un amplio surtido. O sea, es una tienda bien grande donde hay de todo y les digo, ellos nada más nos van a mostrar ejemplos de lo que tienen, porque si no este video duraría un montón de horas, pero aquí les aseguro que se van a poder surtir. Acuérdense que son proveedores directos de la marca Ultramo y de Giravela. Y bueno, algo que también buscan mucho son las pestañitas. Sí, de hecho este set de pestañas está en 39 pesos y vienen con 7 pares. Sí, de este son 3 modelos diferentes. Ese también. Y estos son de la edición de Barbie. Es lo que veo. Qué bonitas. También este blister, este también lo están buscando bastante. Este tiene un costo de 100 pesos, pero este es como, bueno, las cajitas vienen con 2 pares de pestañas. Ok. Ah, vendría así. Sí. Ah, se ve bien padre. Vienen 10 piezas y se puede decir que cada cajita viene con 2 pares. En 100 pesos de mayoreo. Ok, ay, muchas gracias. Tienes un buen de cosas. Sí, en pestañas igual. En pestañas también tenemos bastantes. Hasta de Ultramo. Como por decir las que están acá arribita. Ajá. Estas de aquí tienen un costo de 75 pesos de mayoreo. También las que están a un lado tuyo. Ajá. Igual en 75 pesos. Cada blister tiene 10 piezas. Ah. Y esas son de Ultramo, veo que tienes también de San Río, las Kawaii. Sí, estas tienen un costo de 89 pesos, ajá, de mayoreo. Todo lo que van a ver en este lado es más como de pestañas. Es cierto, estas de Ultramo traen maripositas. Sí, de hecho estas ahorita igual están de moda. Este, el blister, tiene un costo de 145 pesos, pero esta viene con 10 piezas. A ver, déjate mostrar. Ah, sí, trae 10 pares. Ok. Igual vienen como que con tamaños diferentes. Y la pestaña pues no se ve, no se ve así plástica. Ay, qué bonitas las mariposas. Sí, se ven muy bonitas. Esa también la vi mucho, que es la que tiene las piedritas. Sí, esa está en 189 pesos con 12 piezas. Ah, esta sí trae 12. Sí, es que la mayoría de las pestañas de Ultramo viene como con 10 piezas. Ah. ¿Y estas de Giravela son las que vienen de así de Mario Bros? Sí, viene así como... ¿O trae pura princesa? No, viene así de... Ah, sí, es cierto. Estas tienen un costo de 120 pesos de mayoreo, pero vienen 12 piezas. Aquí, o sea, es que hay para todos los presupuestos. Ay, miren el Bowser. Sí, inclusive como por decir las que les mencionábamos de 75 pesos... Pues sí, vienen de muy buena calidad y pues ellas las pueden dar así individuales en 25 cada una. Eso sí. Y sí tienen un muy buen margen de ganancia. Estas de Ultramo se parecen a las que nos enseñaste de Barbie, ¿no? Pero sí, estas son diferentes. Ya son otras. Sí. Estas son así como de animalitos. Y estas tienen un costo de 45 pesos de mayoreo. Igual vienen 7 pares. ¿Y cualquier modelito, también las de hasta allá? Sí, cualquiera. Ah, estas de aquí son de chicas pesadas. Ay, cierto. Miren, de la película. Sí, cualquiera de las de aquí, bueno, lo que son de estos animalitos y las de chicas pesadas en 45 pesos de mayoreo. ¿Es una frazadita? Ah, sí. Sí viene de buen tamaño. Sí, de hecho mide 1.70. 1.70. ¿Y esta te llegó pura Barbie? Sí. Sí. De esta, pero de estas son, vienen así en las, en sus bolsitas. Sí. Y son, me parece que son 24 modelos diferentes y estas tienen un costo de 79 pesos de mayoreo. ¿Y la podemos llevar por pieza o...? Sí, sí. Aquí pueden escogerle, bueno, siempre y cuando cumpla lo del mayoreo de 500 pesos. De 500 pesos, ok. Pueden llevarse aquí las piezas que quieran. Este es un labial de hadas. Ah, sí, es el de hadas. Lo iba a decir, pero dije, ¿qué tal si me equivoco? No, este tiene un costo de 155 pesos y vienen 24 piezas. Ah, está muy bien de precio. Sí, y aparte están los colores, bueno, es que sí vienen colores surtidos. Bien llamativos. Sí. Y aquí este también es... Sí, ese es otro diferente. Igual la cajita con 24 piezas está en 155 pesos. Ok.
También viene muy completo ese. Sí, es que los dos son como que ediciones diferentes. Ajá, es lo que veo. ¿Y qué más nos vas a mostrar? Que digas tú, esto se está vendiendo bastante. Ah, pues, el gloss de My Melody. Lo que me decías, ¿no? Que está bien económico. Sí, este tiene un costo de 89 pesos con 24 piezas. Pero este es gloss normal, este no es como mágico. Ajá. Y viene así con su llaverito. Con el llaverito. Uh-huh. ¿Y estos de aquí? Igual, este sí, igual es gloss mágico. Y estos tienen un costo de 85 pesos. Uh-huh. Para este, pues, hay de Kuromi. Acá está el de los amigos. Ah, sí, viene My Melody. Sí, creo que nada más nos quedan de esos tres modelos. Sí. Y estos son otros glosses que me decías que también están económicos. Sí, estos están en 89 pesos igual. Y este también es gloss normal, no uh-huh. es mágico. Ah, ok. Igual, estos son de Kitty. Uh-huh. También vienen con 24 piezas. Y este también lo buscaron mucho, ¿eh? Sí, y de hecho. Y se agotaba. Este es un bálsamo. Oh, está bien bonito porque es una tinita. Sí, este lo tenemos en 89 pesos el blister con 12 piezas. Con 12 piezas. También está el gloss de Stitch. Este está en 158 pesos con 24 piezas. Ajá. Ah, y acá algo que no hemos grabado son tintas. Veo que también tienes tintas. Sí, como por decir, estas de Kuromi se va la docena en 79 pesos. Uh-huh. Pero vean, esto es así. Órale. Y de este pues vienen 6 tonos diferentes. Ajá. También está esa de Sinamorón. Que igual la docena está en 79 pesos. Y en kawaii. Sí, de hecho pues se le están llevando mucho porque tiene como para colgar. Sí, por el llaverito. Ok. ¿Y esto de aquí arriba de Ultramo qué es? Esto sí no lo conocía. Mira, hay muchas cosas que no había visto. Estos son labiales. Uh-huh. Se va así por la cajita que vienen 12 piezas. Ah, o sea, nada más vendes la caja. Sí, es que son 12 tonos diferentes. Ajá. Y su costo es de 215 pesos. ¿Y es el como labial con delineador? Sí. Es que cada cajita viene así, el labial y su delineador. Y ya nada más va cambiando el tono. Este sí. Creo que es más rojito. Este es el tono 6. Este es el tono 12. Es que dicho en estos. Viene como tonos nude, rojos y cafecitos. Todo. Ah, sí. Este se ve igual más nude. Sí, en 215 pesos así la cajita. Y miren esto tan bonito que de hecho no en cualquier lado lo encuentran. Está súper bien. Un bálsamo. Bálsamo de Barbie. Este viene con 24 piezas, pero vean, viene así individual. Ah. Y este su precio de mayor es de 130 pesos. 130, igual se va toda la caja. Sí. Uh-huh. Ay, viene, aquí está surtidito. Sí, de hecho, de este bálsamo tenemos dos modelos diferentes, que es como por decir este, que ¿sí? es así, y está este. Ah, este es otro. Sí, a ver, ¿te muestro ese? Sí, sí, muchas gracias. Es que en el primero que les mostré son como tonos más como vivos y en este son tonos más pastel. Ah, más pastel. Ajá. Igual cualquiera de los dos está en 130 pesos con 24 piezas. Ajá, aprovechen porque igual esto se está vendiendo bastante antes de que se acabe. Sí, lo de Barbie de hecho como que igual ahorita lo andan buscando bastante. Miren amigos, amigas, aquí otros labiales de Barbie. Me llamó la atención la cajita. Es que estos labiales, bueno, su precio es de 369 pesos, pero vienen así, 12 cajitas. Ajá. Y cada cajita viene con 3 piezas. Ah, ok. Eso. Ah, está bien padre. De hecho, viene el labial mate. Este es el labial mate. Este es el gloss y su lápiz. Ya viene todo completo. Uh-huh. El primero que les muestro es el labial mate. ¿Ya para que le pongamos encima o usa el otro sí, día? Sí, es que este gloss. De aquí, ajá, este es el gloss, pero recuerden que el gloss viene así con su color. Uh-huh. Y pues el lápiz.
Ay, qué bonitos colores. Jirabilla también tenemos estos. Estos que Ah. están en forma así de carterita. Sí. Y estos tienen un costo de 99 pesos. Pero de Cualquier este son, modelo. sí, de este son tres modelos diferentes. Es cierto. Y estos Y están súper bonitos. Aparte los asocian como de las como marcas a las marcas, ahora para el Ajá. 10 de mayo. Sí, se va, este se va a vender muy bien. Y ahora sí, ¿y estos paquetitos de acá cuánto cuestan? Ah, este se va así por gama, como por Ajá. decir esto, este y este es una gama. Esos están en 210 pesos, así, los cuatro. Los cuatro, Sí. o sea, estos cuatro, Así. por ese precio. Es este, este y este. Y ya tengo. Así. Ah, están muy bien de precio. Sí, y aparte los pueden vender individuales. Y pues sí tiene tonos como variados. Ajá. Y estos de acá serían la gama de acá. Sí, los de Barbie. Este es así una gama. Esta es otra gama. Este es así otra. Y los otros. Esta de Barbie está en 215 pesos. Igual son cuatro. Se Los puede decir que cuatro. son 24 piezas. Ah, muy bien. Ya ven que nos enseñaba de Mimi, de los ositos cariñositos. Ah, pues suban para que aquí vean lo demás. Hay lip gloss. Ay, qué bonito. Vean, esto es un set de labiales, pero es de mini. Y este tiene un costo de 109 pesos de mayoreo. Ajá. Vienen 8 piezas. Oh, Pero este ese es bien. más gloss, ¿no? Sí, este es puro gloss. Pero los cuatro de aquí es gloss normal. Y ya los otros cuatro, los de las orejitas, ya es gloss mágico. Y este de acá es otro kit. Sí, pero estos son como labiales en barra. Es que dicho viene así en moñito. Igual tiene un costo de 109 pesos de mayoreo. Y viene así. Ah, viene así el labial en barra. Sí. Y de hecho estos. De hecho es como de larga duración. Porque igual cuando. Bueno, cuando te lo pones en los labios. Te dura. Oh, ya. ¿Y este de los ositos cariñositos qué es? Ah, este de aquí es el set de labiales. Y este tiene un costo de 99 pesos de mayoreo. Ay, qué bonito, miren los Pero de ositos. este vienen dos glosses y ya los otros son labiales mate. Ajá. Y viene así igual en la colección de ositos cariñositos. Los fijadores, o veo que hasta spray hidratantes faciales, todo lo de Ultramo, les digo, aquí lo van a poder encontrar. ¿Estos varían en precio? Sí, los que están así como como tipo Barbie. Están en 45 pesos y estos en 49. Ah, De muy hecho, son bien. 4 pesos la diferencia. Ajá, estos sí los podemos llevar por pieza. Sí, se pueden llevar ahí las piezas que quieran. Muy bien. ¿Y tu spray hidratante? Está en 39 pesos. 39, muchas gracias. Y veo que por aquí también tienes muchas cosas de Stitch. Sí, de hecho nos llegó esta agua desmaquillante. Esta tiene un costo de 55 pesos de mayoreo, pero esta viene así como para que pongas la toallita, el algodoncito Ah, y y ya le nada más. aprietas. Sí, para que igual no, como que no desperdicies tanto Tanto producto. Ajá. En la parte de acá igual tenemos el fijador. Este tiene un costo de 39 pesos de mayoreo. Es un fijador. Ah, ya. ¿Y estos de aquí son las espumas faciales? Sí, de esta nos llegó la de Barbie y también la de Stitch. ¿Esta sí es ya de qué? ¿De Giravela? Sí. Cualquiera de las dos está en 39 pesos de mayoreo. Estas espumas son exfoliantes y pues tienen ahí el cepillito, ya nada más ustedes como que la apachurran y ya les sale la espuma. También tienen una gran sección de brochas, o sea, hasta pincitas de depilar, un buen de artículos. Hasta, ah, estas están padres, estas las he visto mucho por TikTok. ¿Estas las vendes por pieza o solo el paquete? No, solo el paquete. El paquete está en 85 pesos y vienen 12 sobrecitos. Ajá. Pero cada sobrecito viene así con dos Con piezas. dos piezas. Y aquí veíamos las brochas, ay, ¿de qué? De Alicia en el País de las Maravillas, de Star Wars, bueno, de Baby Yoda. Sí, estas son de metal y estas son como de edición limitada. Como por decir, estas tienen un costo de 69 pesos de mayoreo. Ajá. También las de la gatita Marley, que son las de acá, igual están en 69 pesos. Las de Alicia y las de las princesas.
Es que, bueno, las de las princesas son así, porque viene como que una de cada princesa. ¿Y también son del mismo precio? Sí, 69 pesos. Nada más las de Kitty, esas están en 99 pesos. Esas están un poquito más caras. Uh-huh. Pero yo creo por el auge, ¿no? De ahorita sí, de lo de San Río. Que ahorita están como de moda. Y todas vendrían así en el costalito que sale al fondo. Sí, vienen así con su bolsita. Muy bien, qué bonitas. O sea, aquí hay de todo. Todo para la belleza. Sí, super. También tenemos estas brochitas. Kitty. Estas están en 50 pesos de mayoreo. Ok. Y vienen así. Bueno, ustedes ya, o sea, que le quiten el plastiquito de abajo. Uh-huh. Y pues aquí las dejen en su estuchito. Ya las pueden guardar. También en esta parte de aquí, pues tenemos espejos de Barbie. Estos espejos están en 29 pesos. ¡Ay, qué bonitos! Y pues igual aquí, pues se pueden llevar los modelos que quieran. Veo que hay muchas cosas que aunque no seamos mayoristas, mientras llevemos los 500 pesos, los podemos adquirir. Sí. Ya le he echado ojo a sí, algunas cosas. De hecho, como para si se pueden llevar, no sé, un cepillo. Sí. Ajá, la frazadita sí, de Barbie. Perfume. ¿Y estos de Ultramón cuánto cuestan? Ah, estos son 2 por 58 pesos. Uh-huh. Este cepillo de aquí, de Barbie, está en 39 pesos. Y pues este es otro. Ah, sí. ¿Este es igual del mismo precio? No, este está en 49 pesos. Sí, es que es más grande. Estos prenden. Ay, qué bonito. Ay, en el mango tiene, no me había percatado que tiene así como si fuera agüita. Sí, así tiene. Ok. Y también es un cepillo. Sí. También aquí pues lo apachuran y ya. Ya para que se apague. Sí. No se apaga solo. Sí. También de este lado. Las uñitas. Sí, están todo lo que tenemos de uñas. Como por decir, estas uñas, bueno, es que piensan que son como de niña, pero no son de niña. Son para personas grandes, pero como con los deditos más delgaditos. Ajá, o que quieren también las uñas más cortitas. Ajá. Y esta me dieron ganas de llevarme. ¿Estas las vendes por pieza o solo por...? Sí, está por pieza y por docena. Ajá. La pieza está en 22 pesos o la docena en 220 pesos. Ajá. Pero pues de estas uñitas son 24 modelos diferentes. Sí, tienes bastantes. Y de la de aquí, uh-huh, es que de hecho esta es la más reciente que salió. Esta, la docena, está en 165 pesos o la pieza en 22 igual. Uh-huh. Pero bueno, algo muy importante que como por decir, estas uñas sí, tienen como pegatina. Bueno, a ver, voy a abrir una y ya tengo. O sea, ¿trae el pegamento? Sí, trae como una pegatina, pero es que no sé si se puede apreciar como que ahí tiene un circulito. Como si fuera una calcomanía. Ajá, esa, cuando ustedes se la aplican, igual métanla en una lámpara, uh-huh, y ya para que se les pegue. Ah, ok, gran tip para que les dure. Sí, con esa ya les dura. Y estas sí ya son más como con otro diseño y más larguitas, ¿no? Más de almendra. Sí, como por decir estas que dicen Elegant Style. Ajá. Estas están en 49 pesos de mayoreo. Pero esas, bueno, a diferencia de las otras, es que estas vienen más. Ay, perdón. No te preocupes. Estas vienen más así como... Ay, qué bonitas están. Miren esta. Ah, mira, en la parte de aquí abajito tienen más uñas. Ah, es cierto. Inclusive vienen con su... Para que de rápido no las pongamos. Ahora sí, que voy a ir a una graduación, mira, me las voy a poner. Estas están muy bonitas, sí. Esas son las que luego les ando mostrando. Ah, mira, como por decir, aquí vienen las pegatinas, su palito de bambú y una lima. Ok. Cuando igual no tienes como que tanto tiempo de ir a hacerte las uñas, pues ya. Ya rápido. Estas de aquí arribita, cualquiera están en 39 pesos de mayoreo o las 10 piezas en 335 pesos. Y miren, como les digo, aquí tienen mucha mercancía de temporada y ya saben que ahorita se vende bastante lo de San Río y en especial lo de papelería. ¡Qué bonitas! ¿Estas plumitas las vendes nada más por cajita? No, igual se pueden llevar por pieza. Ajá. Como por decir la de aquí, esta está en 55 pesos con 12 piezas. Y las que... Este de aquí es lápiz. Ajá. Este está en 8 pesos. Bueno, todo lo de aquí
Esta de aquí, cualquiera está en 8 pesos, también la de Kuromi. La de Kuromi. Las cajas, bueno, si se llevan la caja, está en 320 pesos y vienen 48 piezas. Ah, ok, muchas gracias. Y hasta libretitas tienes. ¿Estas de qué precio son tus libretitas? Las de aquí están en 19 pesos y aquí son 4 modelos diferentes. Ajá, ¿y estas son nuevas? Sí, estas son de Kitty. De hecho, viene así con su... A ver, te muestro. Sí. Viene así con su lapicero. Y estas tienen un costo de 35 pesos. Se me ocurre para el Día del Niño. Sí, ¿no? De hecho están muy bonitas. Miren, existe. Ah, y ahí viene la libretita adentro, como si fuera un tipo portafolio. Sí, de esta tenemos de Kitty y acá están las de My Melody. Aquí está Melody. Igual del mismo costo. Sí, cualquiera en 35 pesos. Igual se pueden llevar los modelos que quieran, como por decir, no sé, tres de esta, dos y una. ¿Qué más artículos de papelería? ¿Esto de aquí qué es, oye? Estas son gomitas, sí. Son gomitas en forma de sushi. Órale. Y estas tienen un costo de 19 pesos, así vienen las tres piezas. Uh-huh. Es que igual en papelería, cuando se van terminando, llegan pero nuevos modelos. No, siempre lo mismo. ¿Estas de aquí de gatito también son gomas? Sí, estas están en 15 pesos. 15 pesitos. Sí, estas están muy bonitas y de estas pues vienen dos. Bueno, está este modelo y este. Ah, es cierto, sí cambia. Sí, son dos modelos diferentes. Súper. Y miren, amigos, amigas, algo que les quiero enseñar, que esto no lo he visto. ¿Me dices que esto es de Ultramo? Sí, es de la marca Ultramo. ¡Qué bonitos organizadores! Este, como por decir, bueno, estos tienen un costo de 159 pesos de mayoreo, pero viene así. ¡Órale! Y viene bien hechecito, se ve gruesecito. Sí, de hecho están muy bonitos. Inclusive los pueden ocupar, no sé, como por decir, ponen aretes, abajo sí, ponen delineadores. Para organizar muchas cosas o hasta las chicas que ponen uñas. Sí, ¿no? Pueden poner ahí como por decir todos sus accesorios. Este igual es otro. Este tiene un costo de 110 pesos, pero ajá, para que lo abras, tienes que girar el moñito. Órale. Y así se abre. Y ya trae ahí los demás pisos. Sí, igual para que puedan ahí poner, no sé, delineadores, inclusive también para las que compran como papelería kawaii, también queda. Sí, he visto muchos videos en TikTok. Ajá, y también se ven bonitos. De este igual hay dos colores diferentes, igual está el rosa. Ah, ese se ve padre. Rosa y el lila. La piedrita de huellita, esta es la que nos quita el brillo. Sí, esta está en 29 pesos o el blister con 12 piezas en 290 pesos. Ah, perfecto. Pero pues de este igual se les va como que colores surtidos. ¿Y esto de arriba qué es, oye, de Bob Esponja? Ah, este es un exfoliante. Uh-huh. Es un exfoliante en gel. Y este lo pueden ocupar ya sea para las zonas como oscuras, uh-huh, pero este se va por gama. Se va así, okay, uno de cada color, que son cuatro piezas en 80 pesos. ¿En 80 cada uno? Uh-huh. No, en 80 las cuatro piezas. Los, sí. Ya los quiero dar muy caros. Hay desde papaya, aloe, fresa y limón. Nos estamos llevando uno de cada ingrediente. Y así ya tienen surtido, ¿no? Sí, es que como por decir lo pueden ocupar ya sea para el... ¿Cómo se llama? Cuando antes de dormirse, cuando se hacen como las mascarillas, así. Sí. Es así como transparente. Ah, es transparente. Y ya nada más ustedes, ajá. Es que de hecho les ayuda a minimizar los poros, a aclarar las zonas como oscuras. Inclusive, bueno, yo lo como por decir, cuando luego no se me quita algún labial, pues yo como que ocupo para que me quite. Ah, no es tan bien abrasivo, que luego no les, ajá, gusta que esté tan... Que pique tanto los, sí, granulos. No, está como más, como tipo gelecito. Ajá. Sí, estas son espumas exfoliantes. Y esta como por decir de leche, les ayuda a prevenir los granitos y igual les quita la piel grasa, bueno, o sea, que se les quita un poquito el brillo. Ajá. Estas tienen un costo de 59 pesos. Mira, así está. 59. Ajá. Y de esta, pues, son tres diferentes. La de leche, rosas y naranja. ¿Sí nos podemos llevar por pieza o la gama? No, ahí sí por pieza. Si sí, se quieren llevar tres de leche. Y veo que tienes aquí los mini lavaderos. ¡Ay, qué bonitos! Sí, de estos son cuatro modelos diferentes. ¡Ay! Son como si fuera de Bob Esponja. Sí, y estos tienen un costo de 35 pesos.
También tenemos el limpiabrochas, bueno, el líquido para limpiar las brochas. De hecho, ese es uno de los que están en oferta y el blister está en 179 pesos con 12 Igual de piezas. Ultramo. Sí, es de Ultramo. Okay. Lo de la sección de ofertas, en los catálogos, ahí encuentran como un álbum donde dice ofertas. Ahí también aparece todo. Sí. Ah, este es el pompón. Pompón con Ah, polvadada. pomponcito que avienta Sí, glitter. miren, se lo voy a Ay, qué enseñar. bonito Este están. tiene un costo de 300, que diga 39 pesos. Ya les quiero dar igual los costos más. Más caros como yo. Sí. No, es que en verdad tenemos bastantes productos y pues sí. A buen precio y aquí en el Estado de México, para que vengan, se animen a Mira. venir o hagan sus pedidos. Ay, sí, ahí están los Mira, si quieres, brillitos. préstame tu mano. Sí. Ay, yo sí, ponme. Qué bonitos. Muchas gracias. ¿Y este me dijiste que 39? Sí, Ajá, 39 pesos. 39 pesitos. Mascarillas y estas son así. De Ultramo hay varias y hasta de Barbie. Las de Barbie, Ajá. bueno, de hecho de estas de Barbie nos llegó resurtido porque estas ya se habían terminado. Oh, ya. De estas son 12 piezas por 42 pesos. Pero estas vienen así. Vienen dos de cada modelo. Vienen surtiditas. Sí. Está bien de precio. En 42 pesos. Estas de Ultramo están en 45 pesos con 12 piezas. Estas también vienen surtidas, ¿no? Sí, vienen. Bueno, de esa de Ultramo son tres modelos de cada una. Y Ajá. se van cuatro. Se puede decir que son cuatro mascarillas de cada modelo. Okay. También esta de princesas. Esta es así. Y la docena está en 45 pesos. Y ya son las princesas, miren. Como desde Cenicienta. Igual Ah, viene My Melody, Melody, Sirenita. Sinagador. No, pues es que esto llama mucho la atención, se les va a vender. Dolce. Sí, y aparte las pueden dar, bueno, un precio sugerido que luego les damos. Es que las den ya sea en 10 o 15 pesos. Y ahora sí, ya terminamos con este video. ¿A poco no tienen un buen de mercancía? Acuérdense que es planta baja, primer piso. Ya les dejé el contacto. Creo que vale la pena ir a comprarles, ya que ofrecen precios súper buenos y más si compramos lo de oferta. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. No se les olvide dejar su like, su comentario. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.